Orleans. Daniel, esta ciudad tiene música en su nombre. Negocios, Mason. Estamos aquí por negocios. La gente sí que anda deprisa. Hagamos lo mismo. Carga las pieles y ponte a discutir los precios. ¿Y luego? Rumbo a casa. Esta ciudad tiene mucho atractivo. Sí, ¿no es maravilloso? La condesa de Rochambeau, el mejor bocado de Nueva Orleans, y la dejas escapar de las manos. Un momento, ciudadano Boucher. Yo averigüé que estaba en Nueva Orleans, ¿no? Y también descubrí que estaba en el barco de refugiados. ¿Y de qué nos sirve eso si no logramos encontrarla? ¿Sabes lo que significaría si la lleváramos a París? Robespierre nos regalaría Nueva Orleans en bandeja de plata. La encontraremos. Está bien. Tú toma esa calle y yo tomaré esta otra. Les presento lo mejor de París. Un juguete que todos disfrutarán. Tengan 6 o 60 años. Todo hogar republicano debe tener un Ciudadanos. La nobleza de Francia se ha vuelto loca ante este instrumento. Rey y reina, duques y duquesas, todos ellos han inclinado la cabeza ante Madame Guillotine. En el territorio de Boone se encuentran pieles como estas. ¡Ah, magníficas! Vamos al grano, Pelletier. ¿Cuánto? Oh, estos tiempos son cada vez más difíciles, Daniel. Mason, prepárate para una larga y terrible historia. ¿Qué hace un hombre de negocios en esta horrible situación? ¿Quién llegó primero a la Nouvelle Orléans? Los franceses, ¿eh? Está bien, entonces la Nouvelle Orléans es francesa. Pero un día hay guerra en Europa y despertamos con que la Nouvelle Orléans es española. Frère Jacques, tale of woe, make your story briefer, how much for the beaver, and off we'll go, off we'll go. ¿Cómo se pueden hacer negocios en esta confusión? Tengo una solución para este asunto. ¿Ah? Deberían arreglar otra guerra entre España y Francia, y esta vez el que gane se queda con Nueva Orleans. ¿Y qué ocurre ahora? Una revolución divide a Francia, y somos franceses, pero ¿franceses de cuál de los dos lados? Vamos a ver. Daniel, todos ellos son iguales. Él me recuerda a Cincinnati. Escuchamos. $120 españoles. 150. 30. 140. 35, ¿eh? Jack, eres un ladino, pero acabas de cerrar un trato. Ya no puedo seguir. Rápido, aquí. Sí, pero ten en cuenta, Daniel, que... ¿Puedo ayudar a las hermanas? No, no, siga usted con lo suyo. Solo queremos mirar. Venga, hermana. Jack, vamos a necesitar algunas provisiones. Un par de sacos de harina, frijoles, 2 trozos de tocino, unas balas, pólvora. ¿Necesitas algo, Mason? Ah, Silvia, si podemos darnos ese lujo. Agrégala. I'll be hitting the trail, eating bacon and beans. Never tasting the sweets of New Orleans. There's Yvette's and Mimi's and sweet Josephine's, but I'll never have kissed one in New Orleans. ¿Cómo vas a regresar, Daniel? ¿Por el camino de Natchez hacia Kentucky? No, vamos hacia el norte. Mason y yo tenemos negocios en San Luis. ¿San Luis? Entonces tal vez puedan ver a mi amigo, el padre Gibo. Es un gran hombre. Él tiene una misión para los indios. Ve a verlo y dile que son amigos míos y que Jacques Pelletier lo manda a saludar. Se lo diré, Jack. Y ahora, dime, ¿qué te parecería un lindo corte de seda para Madame Boone? Pues tal vez no sea mala idea.
Discúlpeme. Yo lo siento, no pude evitar oírlo. ¿Qué va usted a San Luis? Sí, hermana... Hermana Luis y hermana Berta. ¿Qué tal? Es una sorprendente coincidencia, ¿verdad, hermana Berta? Oh, sí. ¿Cómo? Estos caballeros se dirigen a San Luis para visitar al padre Gipot. Nosotros hemos venido de Francia para reunirnos al padre Gipot y ayudarlo en su misión. Gran idea. Nos encanta, ¿verdad, Berta? Oh, sí, nos encanta. Pero tenemos un problema. No encontramos transporte. Nos llevaría con usted, Monsieur... Boone. Encantada, Monsieur Boone. Y Maison Preit. Canta usted muy bien, Monsieur Preit. Gracias, hermana. Por favor, no les molestaremos. Somos buenas viajeras, ¿verdad, hermana Berta? Muy buenas viajeras. Pues lo siento, hermanas. Quisiera ayudarlas, pero me temo que es imposible. ¿Pero por qué no? No tenemos miedo. Viajamos bajo la protección de Dios. ¿Por qué no esperan una escolta que vaya hacia el norte? Una escolta de soldados. No hay tal escolta. Ya no quedan soldados. Hermana, el camino es muy duro. Sería más conveniente que se embarcaran a Filadelfia o a Nueva York y de ahí ir al oeste. Ese es el mejor consejo que puedo darles. Mason, será mejor que nos vayamos. Daniel, ¿por qué no nos quedamos un día o dos? No, señor. Ni una hora más de lo necesario. Podríamos ayudarlas y buscar una escolta que vaya al norte. Jason sabe más de eso que nosotros. No, nada de eso. Ha sido un placer conocerlas y les deseo a las dos que tengan mucha suerte en su viaje. Me siento no haber podido ayudarlas. Hemos tenido un día demasiado agitado. Hermanas, quiero preguntarles algo. Ustedes me dijeron a dónde van, pero quisieran decirme de dónde vienen. ¿Por qué lo pregunta? No puedo explicármelo, pero presiento que algo no está bien. Tiene mucha imaginación. Temo que tendremos que buscar ayuda en otra parte, hermana. So I'm not a blooming hero, this I must confess. But I never turned away from a lady in distress. Daniel, no sé cómo voy a explicarlo. ¿Explicar qué? El haber venido a Nueva Orleans y no poder contar nada de la ciudad. No me gusta nada esto. ¿Daniel Boone está nervioso por una revolución? Yo suponía que tú tenías experiencia. La nuestra era diferente. Jamás tuvimos terror o amenaza de guillotina. Es que los franceses tienen que hacerla a su manera. Supongo que sí. Iré a despedirme, ¿eh? Ciudadano. Estamos buscando a dos monjas. ¿Algún enfermo? No, nadie está enfermo. Un asunto espiritual. ¡Qué delicia! Me fascina conocer a dos hombres tan piadosos. Díganos si ha visto a dos monjas. ¿Ahora? ¿Las vio o no las vio? Creo que va a tener que darme más detalles. ¿Eran delgadas, altas, jóvenes, viejas? Una joven y una vieja. Bien. Eso es toda una combinación y es un poco difícil. Déjeme pensar. No. Espera un momento. Sí vi a dos monjas en la calle. Pero eran altas y delgadas. ¿Las que ustedes están buscando son así? ¿Qué querían? Una guía religiosa. A buen sitio vinieron, ¿eh? Se les ve la cruz. Tenemos un largo camino por delante. Sí, pero también tenemos compañía. ¿Compañía? Uh-huh. La dulce Silvia. ¡Hea, Bruno! ¡Charlie! ¡Hea, hea! I'll be hitting the road, eating bacon and beans. Never tasting the sweets
Aquí en adelante el camino será muy duro. Será mejor que recorramos un par de millas antes de acampar. Por aquí los baches son tan grandes que los indios los usan como trampas para oso. Un hombre y su caballo se cayó en uno de ellos una vez y no se volvió a saber de ellos. ¿Te burlas de mí, Dan? Nunca haría eso, Mason, pero está alerta para no perder lo que llevamos aquí adentro, ¿eh? Eso haré. Ah, y Mason, ten cuidado cuando pasemos bajo los árboles. Tal vez encontremos una serpiente colgada de las ramas. Y ya que paramos, tal vez quieras invitar a tus huéspedes a que salgan a estirar las piernas. Ah, fue tonto querer engañar a Daniel Boone. Él tiene ojos hasta en la nuca. ¿Usted lo supo todo el tiempo? Casi desde el principio. Según parece, están muy ansiosas por llegar a esa misión de San Luis. No nos devuelva. Por favor. Por favor, mis hijos. Hermanas, sería por su propio bien. Ya han visto cómo está el camino. Y les aseguro que la parte más fácil ya la hemos pasado. Oh, Monsieur Boone, es tan importante para nosotras llegar a San Luis y no nos importan las dificultades. Bueno, yo entiendo eso, hermanas, pero... Daniel. ¡Monjitas! ¡Descúbranse, muchachos! Andan en busca de pecadores. Pues les diré, cada uno de ellos es un Lucifer en persona. ¿A dónde van? Al norte. No van a ganar mucho por su mercancía. ¿Por qué no nos mandó de vuelta con ellos, señor Boone? Pues la verdad, hermana, es que prefiero tener al señor de mi lado que al lado de esos. Es lo que dije. Dos monjas con todo su... ¿cómo se llame? Sus vestidos negros, sus grandes tocas, parecen pájaros negros. Matarán del susto al primer oso que encuentren, eso es seguro. ¿A qué distancia de aquí las vio? Oh, tal vez 15 o 20 millas, iban con unos tramperos. ¿Aún tiene sus hombres, ¿no? Consiga provisiones y esté listo dentro de una hora. Entiendo que los franceses son grandes cocineros, señora. Oh, yo soy la evidencia viviente, monsieur. Por estos rumbos no nos preocupamos mucho por esas cosas. Cuando vaya a Roma, haga lo que los romanos. Huele delicioso. Disfrútela, hermana. Es la última comida caliente por algún tiempo. Gracias, perdóneme. Estoy demasiado cansada para comer, ¿verdad? Todo lo que quiero es dormir. Debe comer, por favor. No debí dejarte venir. La confiaron a mí desde que era pequeña. No nos separaremos nunca. No sabemos qué nos aguarda. Pero no sea peor de lo que hemos pasado. Ahoga, por favor, coma. Es gracioso, Dan, el que la mayor cuide a la más joven. Yo suponía que debería ser al revés.
Yo he estado pensando, Mason. Cuando uno llega a un territorio nuevo y se encuentra con algo que no tiene sentido, se vuelve curioso. Y es importante saber que el camino que se dejó atrás está despejado. Me gustaría que volvieras y te aseguraras, Mason. ¿Esta noche? No, mañana en la mañana. Mira si están bien. Voy. ¿Habrá un poco de agua? Sí, iré a traerla. Oh, no, no. No, gracias, Julie. ¿Está cansada? Sí, es un camino difícil. Esta tierra es como ninguna otra. Salvaje y bella. Igual que una furiosa tormenta. ¿No le parece, señor Freud? Kentucky es mi tierra. ¿Es como esta? Oh, sí. Estrujante como un abrazo, con enormes colinas, praderas abiertas, donde se siembra maíz. Se pueden ver tréboles. Y lo más importante del país son los amigos. ¿Amigos? Sí, no hay un buen lugar si no se tienen buenos amigos. Lo lamento, no fue mi intención entristecerla. Es que no sé mucho sobre monjas. Supongo que allá de donde usted viene dejó muchos amigos. Pero no se preocupe, hermana. Donde usted va encontrará nuevos amigos indios y... Por favor. Oh, Missy Bright. No le he dado las gracias. Es usted un hombre muy bondadoso. Discúlpeme, por favor. En la casa de papá. ¿Recuerdas el pequeño estanque en el terreno? Con los gobles y los álamos alrededor. Y aquella vez que Cisne te hizo salir del agua y correr a través de la pradera. Y mi padre llegó cabalgando con un grupo de cazadores y tú estabas... ¡Luis! No tenías ni una hoja de parra. Corriste hacia las matas y una espina. ¡Oh, Messier! ¡Messier Ovalle, sí! ¡Luis! ¿Viste algo? ¿Qué pasó? 8 hombres. Nos siguen. 2 estaban en la ciudad buscando a las monjas. Vienen con el trampero que encontramos ayer en el camino. Tenemos que irnos. Trae a las mujeres. Daniel, me han tomado por tonto y eso no me gusta. Sí, lo entiendo. Las ayudé porque eran mujeres monjas, santas. Pero las monjas no tienen el pelo largo y ellas lo tienen, largo y negro. Me engañaron desde el principio. Luego pensaremos en eso. ¿Sabes lo que ella es? Huye de los franceses por cosas políticas y no creo que debamos arriesgar nuestras cabezas. Toma. Probablemente es una de esas nobles ricas que viven a costa del sudor de los pobres. Un parásito, una inútil explotadora de campesinos. Una desconsiderada tonta, vacía e inútil miembro de la horrible y decadente aristocracia. Sí, soy una mujer rica y noble. Mi nombre es Lois María Charlotte de Rochambeau, condesa de Rochambeau. Soy una noble y puede llevarme a la guillotina. Puede empezar su propio reinado del terror. Oiga, yo dije... Ya oí lo que usted dijo. Ya no sigan discutiendo. Mason fue a inspeccionar el camino y los franceses vienen siguiéndonos.
No me gusta haber hecho el tonto. Pues lo estás haciendo en este momento. Vamos a descargar la carreta, nos llevaremos lo necesario y el resto lo esconderemos. No seguiremos por el camino. Lo haremos por la montaña. Es nuestra única oportunidad. Va a ser muy duro. ¿Están listas? ¿Por qué se arriesga, Monsieur Boone? Es un asunto político. No tiene ningún motivo. Ya lo discutiremos luego. Ahora, ¿están listas? Cuando quiera. ¿Lo tienes todo? Sí. Vete de aquí. Y se fueron por ahí. Está bien, vamos. ¡Vamos! Yo cubriré estas huellas y haré un falso rastro. Seguido una carreta vacía. ¿Dónde estarán? Debieron soltar el caballo en el mismo sitio donde se detuvieron. Yo diría que se metieron a través de la montaña que pasamos. ¿Por qué lo haría? Probablemente se dieron cuenta que los seguíamos. ¿Dónde los lleva eso? Directamente a Nagé. Pero solo un cuervo intentaría un viaje así. ¿A dónde va ese camino? Al norte del territorio de Missouri. Unas millas más allá hay un cruce. El camino de la derecha lleva a Nagé. Está bien. Llevaré cuatro hombres e iré adelante con los caballos. Monet, regresa a ver si encuentra su rastro. ¿A pie? Los caballos no atravesarían esos matorrales. Pero es necesario que busques ese rastro. ¿Está claro, ciudadano? Muy claro, ciudadano. Condesa Rochambeau. Muy bonito. Eso hace la cosa más fácil. Es todo lo que tengo. ¿Dónde está Berta? Está cambiándose también. Debería mantener eso oculto. Es demasiado evidente. Perteneció a la familia de mi padre. Yo vi a su padre una vez. ¿De verdad? Cuando comandaba las tropas francesas durante la guerra de independencia. Fue al oeste con el general Washington a pasar revista a la milicia. Era bien parecido, ¿no? Sí. Cuando él supo que venían a arrestarlo, insistió en que saliera de Francia inmediatamente con Berta. La última vez que lo vi, se inclinó hacia el carruaje. Me besó y me dio esto. El Congreso Continental de los Estados Unidos a Monsieur Le Comte Rochambeau. Por sus extraordinarios servicios a nuestro pueblo, el Congreso Continental de los Estados Unidos ofrece a usted su inmensa gratitud.
podemos siquiera esperar en poder pagarle la deuda contraída. Nuestro más ferviente deseo es que usted considere nuestro país como suyo y que algún día podamos recibirlo a usted y a su familia. ¿Qué cree que le harán? No lo sé. Pero donde quiera que esté, no estará preocupado por él, sino por usted. Les dejé un rastro que engañaría a un halcón. ¿No hay señales de ellos? No vi a nadie. Vaya territorio, es el más difícil que yo haya visto. ¿Crees que hacemos lo correcto? No tenemos dónde elegir. Es cierto, tenemos pocas probabilidades de escapar. No importa correr ese riesgo. Está bien. Iremos al este y luego hacia el norte. ¿Eso nos llevará a Missouri? No, pero nos pondrán el camino hacia Natchez. Una cortesía. ¡Oh, querida! ¡Aquí! ¡Dámelas, por favor! No haga eso, no las vaya a arrancar. Está cubierta de ellas. ¡Oh, querida! ¡Quítamelas! Un momento, querida. Un momento, ver. Tranquilízate, tranquilízate, Berta. Tranquilízate, ya, ya, ya. Ya basta. No más lejos. Aquí no hay camino. Nadie ha estado aquí. Tú irás a donde yo vaya. Usted no sabe a dónde va. Este es un camino sin salida. Thank you.
estuvieron aquí, con que sin salida, ¿eh? Mucho nos costó. Fríos. No podemos encender fuego. Se ven mejor de lo que saben. Oh, Monsieur Freud. Siento ser tan delicada. Usted no es como las chicas de la frontera. Por aquí trabajan duro. Disparan un rifle como un hombre. Estoy acostumbrada a las armas, Monsieur Freud. Yo siempre he sido una buena tiradora. No olvide que yo practicaba con los niños de los campesinos. Nos poníamos en fila y ¡pam, pam, pam! Quisiera decir algo, pero con el permiso de la condesa. Oh, puede hablar. Sabe, un hombre y una mujer se ven uno al otro. Es algo gracioso. ¿Lo es? Es como cuando un hombre se pelea con otro. Uno dice tonterías, pero sin querer hacer el menor daño. Pero si una mujer engaña a un hombre, pues... es algo... como si le metieran un puñal. Causa gran pena. Y se sufre. El resultado es que el hombre se enfada y... olvida su educación y entonces dice cosas que no siente. ¿Sabe lo que creo? Creo que está tratando de disculparse, Mason. Lo ha adivinado. Daniel me habló sobre su papá. Y empiezo a sentir una gran admiración por su familia. Por toda su familia. Condesa. Condesa. Tenemos que irnos. Van rumbo a Naché, tendrán que pasar por aquí. Acamparemos inmediatamente. ¿Otro camino? Quédate con ellas mientras descansan. Ahora vuelvo. Thank you.
estábamos buscando. El camino anochece. Oh, gracias a Dios. ¿Hueles? Fuego. Será mejor que nos cercioremos. Vamos a llevarlas de vuelta a la selva. Tal vez sean otros viajeros. Sí, puede ser, pero en el camino de Nache uno mira antes de pisar. Dan, yo iré a ver. Me sentiré mejor si tú te quedas con las damas. De acuerdo, Mason. Monsieur Pruitt, tenga cuidado. Siempre lo tengo. Señor Mason. Bonjour. Es buena suerte en francés. Etienne. Dile a los hombres que estén alerta, que no se duerman. Sin duda. Y no vamos tan atrás. Esta rama acaba de ser pisada. Sí, Jorge. Démonos prisa. Supongo que irán hacia el este cuando lleguemos a Nache. Tengo un primo en Filadelfia. Tal vez algún día vayan a visitarnos a Kentucky. Les gustará nuestra tierra. ¿Qué averiguaste? Los franceses están más adelante. ¿Pero cómo? Debieron tomar el camino del norte. Y luego cruzaron por este camino. ¿Hay alguna otra forma de ir a Nache sin que sea por esa ruta? Sí, pero por ahí no hay un colono en cientos de millas. Bueno, voy a ver Kentucky después de todo. ¿Hueles eso? Claro que lo huelo. Es una fogata. Está bien. Vamos, deprisa. Los tomaremos por sorpresa. ¿Qué le hace creer que son ellos? Por lo que he visto, son demasiado listos para encender un fuego. Lo más probable es que sea su amigo Boucher. Entonces, con más razón. Tendrás interés en recuperar tus caballos, ¿no es así? Ya habrá tiempo para eso. Ahora es mejor que hablemos de dinero. Matt y yo hemos decidido que nos pague doble por la caminata que hemos dado por la selva. Nada de eso se dijo en nuestro arreglo original. Tampoco se dijo nada de una caminata por un territorio como este. Está bien. Está bien, recibirán su dinero. ¿Saben cuándo? Cuando tengamos a la condesa. Síganme. ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esos horribles animalillos! No tendrás que hacerlo. Tú has cuidado de mí toda la vida. No te dejaré sufrir más. Monsieur Boone, estoy decidida. No huiré ni me esconderé más. Esos hombres solo me buscan a mí. No les interesa nada más. No lo quieren a usted o a Monsieur Freud o a Berta. Me entregaré a ellos y entonces ya no habrá más problemas. Condesa, tal vez se han resuelto sus problemas. Daniel, ¿acaso has perdido la razón? No puedes dejarla ir. No voy a dejarla ir. Tú la llevarás. ¿Qué? ¿Tienes una pistola, Mason?
Sí, en mi mochila. Va a ser como la compraventa de caballos. ¿Qué tienen que ver los caballos? Nada, es el cambio lo que cuenta. Pudiste detenerlos en la oscuridad. Es el único camino abierto hacia el sur, de vuelta a Nueva Orleans. A no ser que hayan ido a la selva otra vez. Por lo que tú has dicho, dudo que tengan fuerzas para hacerlo. Y si lo han hecho, no pueden estar muy lejos. Etienne, todos los hombres en pie. ¿No nos va a dar tiempo ni para comer? No cuando el fin de nuestra búsqueda está tan cerca. Traigan sus caballos. Eso no va a ser necesario, señor Boucher. Me encuentra en desventaja, monsieur. Conoce mi nombre, pero yo no sé quién es usted. Digamos solo que soy un hombre que tiene una mercancía para usted. Es uno de los tramperos de que yo les hablé. Ah, el guía real. Usted nos ha dado mucho trabajo, monsieur. Quítale el arma a Monet. Un momento. Creo que podemos llegar a un arreglo. Oh. Yo admiro su audacia, monsieur. ¿Cómo puede sugerir un arreglo cuando nosotros somos ocho y usted está solo? Yo creo que para ustedes la condesa de Rochambeau vale más viva que muerta. ¿Cierto? Cierto. Como les dije antes, podemos llegar a un arreglo. Oh, ella no está muerta, Boucher. La hubiéramos encontrado en el camino. ¿Lo oyó, monsieur? ¿O está usted sugiriendo que ella tuvo cualquier clase de accidente? No, no le ha ocurrido nada aún. Pero podría ocurrirle en cualquier momento. ¡Marison! Ahora diga a sus hombres que suelten las armas. ¡Mason! Cuenta hasta 10. Si para entonces no obedecen, ¡mátala! 1. 2. 3. 4. Un excelente bluff, monsieur. Pero dudo que esa arma esté cargada. Mason. Obedece. 5. 6. 7. 8. 9. Está bien. Suéltenlas. Berta. Traiga los rifles. Bien. ¿Qué es lo que ha logrado, amigo? Usted no puede matarnos a los ocho. Y no importa dónde vaya, lo seguiremos. ¿Ustedes? Boucher prometió pagarles por encontrar a la condesa. ¿Dónde está el dinero? ¿Aquí? ¿Se ha vuelto loco? Claro que no. Nos iba a pagar cuando regresáramos a Nueva Orleans. ¿Con qué les pagará? ¿Qué quieres decir? ¿Les pagará en oro? ¿Oro? ¿Quién tiene oro en estos días? Van a ser pagados en francos franceses. Papel. Conteste a la pregunta. Pues claro, papel. Lo cual no les servirá de nada cuando traten de disfrutarlo. La República Francesa... Está en mala situación. Yo no apostaría que ese papel valga algo. ¡Trata de engañarlos! Ustedes recibirán su dinero, ¿verdad? Y claro que les servirá después. ¿Qué tiene usted que ofrecerles? Esto. ¿Qué les parece, eh? Hay una para cada uno, si me ayudan a llevar a la señora Sanaché.
¿Con qué? ¿Con papeles franceses? Boucher, usted y su amigo váyanse de aquí. Y no paren hasta llegar a su casa. Primera vez en meses que puedo respirar a gusto y sin tener miedo. Es lo mejor que encontré en esta época. Oh, son bellísimas. Pero no pueden sustituir su collar. Fue muy poco precio por la libertad. Condesa, su carruaje está listo y una escolta de soldados la acompañará hasta Filadelfia. Señora Berta, espero que encuentre esta parte del viaje más placentera que la última. Oh, el transporte será mejor, pero no la compañía. Sí, monsieur. Merci. ¿Cómo darle las gracias, señor Boone? Condesa, le diré cómo. Vaya a Kentucky. Iré algún día. Yo jamás lo olvidaré a usted, Monsieur Pruitt. Condesa, yo le diré adiós con mi guitarra. Bon chon. Hasta luego, señor Pruitt. Adiós. Adiós. I'm young and I'm strong, and I sing a fair tune. And I'm known to look twice at the beckoning moon. Now the moon has lost its musical sheen. And I met the Countess in New Orleans. Bueno, pues ella no se ha burlado de mí. ¿De qué estás hablando? Supongo que yo supe besarle la mano como cualquier duque. Oh. Filadelfia no está tan lejos. There's Mimi Zivets and sweet Josephine's. And I met the best one.